El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la presentación del avance en la implementación del Programa Estatal de Seguridad y la firma de convenios en materia de seguridad y justicia. Durante su mensaje, hizo un reconocimiento para los policías que participaron en los cateos que se realizaron la madrugada de este lunes en Santa Rosa Jáuregui, en donde dos elementos policiales resultaron heridos, pero no de gravedad. Dentro de las acciones, destacó que por primera vez en el estado, los 18 municipios cuentan con el Programa Municipal de Seguridad aprobado en el Cabildo. Asimismo, se presentó el paquete legislativo en materia de seguridad y justicia, el cual incluyó la iniciativa de reforma al Código Penal y 8 leyes más, así como una nueva ley para crear el Centro de Prevención Social del Delito como un órgano público descentralizado, acciones con las cuales mencionó se refrenda el compromiso con la seguridad. Demostramos que en Querétaro la seguridad va un paso adelante, con tecnología, con mejor infraestructura y con inteligencia. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en materia de seguridad no hay metas acabadas. Es una tarea permanente que merece la más alta de las atenciones y en la cual no vamos a dar un solo paso atrás. De igual manera, informó sobre el paquete de reformas en materia de seguridad y justicia que establece un nuevo modelo de policía de proximidad queretana, así como también informó sobre el nuevo catálogo de faltas administrativas y que no estaban reguladas. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.